Muy buenas a todos, quemados. Primero agradecer al grupo Volar por dejarme probar esta maravilla. Como podéis ver, la versión negra y roja de la Aprilia RS660. Un motor bicilíndrico que la verdad que va de coña. Y os voy a explicar un poquito la parte ciclo de esta moto. Vale. Really, nigga. Vale, pues os voy a explicar un poquito mis primeras sensaciones cuando me he subido a esta moto. Lo primero de todo, la parte central, donde une el depósito con el asiento, es bastante estrechita, lo cual la hace muy manejable, se mueve muy bien. Y además es una moto ligera, ¿vale? Son 183 kilos, si no me equivoco, en orden de marcha, con 15 litros de depósito y un consumo más o menos de, según los papeles, 4,8. Vamos a ver qué consumo llevamos aquí. Bueno, 4,9. La verdad es que está bastante, la media está bastante cerca de lo que prometen. Así que no está nada mal, sobre todo para una moto de estas características, ¿no? Que al final es para acelerar fuerte y tener momentos un poco de más caña. Los retrovisores, como siempre, es una R. Para poder ver bien tienes que agacharte un poquito, tienes que incorporarte, si no lo que vamos a ver son nuestros hombros o nuestros codos. En altura se llega bastante bien, yo mido 1,70 m, lo he dicho varias veces y la verdad es que no he tenido ningún problema en movilizarla. Los semimanillares, al estar un poquito elevados, me da la sensación de que el radio de giro también es bastante más amplio que el de una R extrema, ¿vale? Entonces también la hacen muy fácil de mover. Eso me ha gustado porque la verdad es que es súper cómoda y aún así sigues teniendo esa postura bastante deportiva. Una de las cosas buenas de esta moto, como os comentaba antes, su tecnología va muy muy equipada. Tenemos conexión a la aplicación de Aprilia directamente, donde podemos poner GPS, podemos poner música y la verdad es que está muy 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 equipada en tecnología. Control de tracción, control anti-wheelie, que viendo la mala hecha que tiene, está bastante bien. Tenemos ABS en curva por si nos encontráramos cualquier imprevisto en medio de una curva, pues poder frenar tranquilamente. Y se nota, la verdad es que con estos frenos Brembo además frena una barbaridad, parece que vas a saltar por los aires. El freno trasero ya me lo han comentado cuando lo cogía, que ahora no suena, pero tiene un ligero, como si rascase, no sabría explicarlo, pero un ligero ruido. Como si le faltara aceite, no sé, es algo molesto. El ABS, pues bueno, en estas motos suele ser bastante intrusivo en lo que es el freno trasero, en el delantero no tanto. Pero en el trasero sí que se nota bastante, a veces cuando tenemos una frenada un poco fuerte, pues se nota. Una de las cosas buenas que tiene esta moto es que el control de tracción, vemos ahí que pone A o B, no sé si se verá bien con la GoPro, ¿vale? Lo podemos cambiar durante la marcha. Hay motos que te obligan a pararte para cambiar el control de tracción, y la verdad es que no lo encuentro sentido, porque si vamos en marcha y nos empieza a llover, pues poder hacerlo en marcha, no tener que pararnos y cambiarlo, no lo encuentro sentido. Y sobre todo si vas por una autopista o cualquier lugar un poco, no sé. La verdad es que está muy bien que se pueda manejar desde aquí. Otra de las cosas que me ha gustado de esta moto es que podemos activar y desactivar las luces de cruce. Son automáticas, llevan las típicas luces diurnas de decoración, como yo digo, porque al final alumbran muy poquito, pero quedan muy bonitas. Y luego, automáticamente, según la iluminación que haya, pues la propia moto activa o desactiva las luces de cruce. Igualmente, tenemos aquí una botonera con la que las podemos activar y desactivar. Está muy muy chula y la verdad es que los LED en algún túnel que hemos pasado se ilumina muchísimo. Vale, una de las cosas que tiene esta moto es que lo podemos controlar todo, o casi todo, desde esta piña, ¿vale? En esta piña tenemos el control de crucero, que si mantenemos pulsado hacia la izquierda, empieza a parpadear y a la velocidad que queramos fijamos, ¿vale? Ahora no se fija porque estamos parados, pero se fijará entonces sin necesidad de ir acelerando, la moto ella sola irá acelerando, ¿vale? Entonces en la autopista nos facilita mucho la comodidad. Otra de las cosas que podemos cambiar es el control de tracción, ¿vale? Podemos pasar de la A al B, de más intrusivo a menos intrusivo, y luego, bueno, la información típica que podemos ir comprobando durante el camino. Luego también los mapas de potencia, tenemos el Dynamic, el Individual y el Commute, ¿vale? Vale, una de las cosas que tiene esta moto es que desde la piña, esta enorme piña, podemos controlar toda la velocidad, el control de crucero, las largas, si le vamos hacia arriba fijaríamos las largas, hacia abajo haríamos ráfagas, hacia el lado activaríamos el control de crucero o lo desactivaríamos, claxon, intermitentes, que he de decir que esta moto es full LED, entonces
los intermitentes aquí en este lateral quedan muy, muy guapos. Es verdad, no tiene warning. ¡No tiene warning! Vale, se activan solos, pero no tiene warning. ¿Cómo es posible? Vale, esta moto no tiene warnings, ¿vale? O sea, tiene frenada de emergencia en la que los warnings se pondrían solos, pero como tal tú no los puedes activar con un botón. Estoy buscando, pero no hay ningún botón. Esta moto va calzada con control anti-wheelie, control de tracción, mapas de motor, modo race, modo lluvia, modo full. Bueno, lo tiene todo. Incluso para ser una moto deportiva, que es bastante raro que lo tengan, lleva un control de crucero, ¿vale? Esto lo hace súper cómoda para ir por autopista o por autovía. Y se nota muchísimo, porque al final te olvidas de ir retorciendo la muñeca y se va súper cómodo. La moto en sí, lo primero que notas, el modo Dynamic, es un motor con bastante mala leche. ¿Vale? Podemos salir con fuerza. Son 67 Nm a 8500 revoluciones. Y en este caso estoy llevando la versión full de 95 caballos. Así que el control anti-wheelie se nota porque realmente tiene bastante patada y se nota que la moto iría hacia arriba, pero la frena muy bien. Y otra de las cosas a destacar es que esta moto lleva tanto bomba como pinzas delantera y trasera de Brembo, ¿vale? Esta moto frena muchísimo, o sea, podemos frenar la moto en cualquier momento. ¿Por qué os decía que después os explicaba el tema de los warnings? Esta moto lleva los warnings automáticos, ¿vale? En caso de una frenada de emergencia muy, muy brusca, porque ya os digo que he probado de frenar e incluso la moto derrapando no salta, o sea que no sé qué barbaridad de frenada tienes que pegar, pero saltan, ¿vale? O sea, en principio son automáticos y en caso de una frenada de emergencia pues deberían saltar los warnings solos para alertar a los demás, pues eso, una situación de peligro y que nos estamos quedando parados. La conducción tiene algo que me gusta mucho y es eso que cuando llegas justo al ápice de la curva abres un poquito de gas y notas como que la moto se retuerce. Eso me encanta porque además cuando se nota que está agarrando, ¿vale? Es súper divertido. Lleva los neumáticos Pirelli Diablo Rosso de serie, que son unos mixtos entre urbanos y deportivos, y agarran muy bien. La verdad es que no he notado falta de grip en ningún momento y se lleva súper fácil. Tenemos el modelo que os he enseñado, negro y rojo, que es el que estoy probando yo hoy. Tenemos un modelo morado con rojo también. Y luego tenemos un Acid Gold, que sería como un amarillo, completamente toda amarilla la moto, que costaría 100 euros más. Esta moto, si no me equivoco, lo dejaré aquí igualmente, tiene un coste de 11.700 euros. Yo creo que para las prestaciones que tiene, ya que estamos hablando que viene con Brembo, lleva una suspensión delantera Kayaba de 41 milímetros, ajustable, toda la tecnología que dispone esta moto, y la verdad es que bastante bonita, creo que tiene un precio bastante, bastante bueno. No ajustado, yo creo que siempre se puede ajustar, pero es bastante bueno. Y creo que merece bastante la pena comprar una moto de estas características. ¿Por qué? Porque es cómoda, es deportiva y además tiene potencia y no le falta detalle como a otras, ¿eh? R7. Bueno, en fin, se nota una moto bien hecha, se nota que se lo han currado, sobre todo en el apartado aerodinámico. Los alerones estos laterales que lleva hacen que la moto sea súper estable. Se nota, bueno, se nota a altas velocidades cuando la chuchamos un poco o incluso cuando frenamos que la moto no titubea, o sea, va súper, va por un rail, no se mueve nada, incluso en curva va genial, o sea, es que no hay ninguna queja, o sea, no he notado en ningún momento que patine. El ABS trasero, como siempre en este tipo de motos, es bastante intrusivo. En el delantero no, en el delantero parece que vamos a volar de la moto, o sea, frena muchísimo, con dos dedos es más que suficiente. Ahí al gusto del consumidor, cada uno que frene como quiera. Y otra de las cosas que ya hemos comentado al salir del concesionario es que los retrovisores tiemblan. O sea, ahora porque vamos bastante despacito y con una velocidad muy constante, pero si abrimos gas, tiemblan bastante y pierdes un poco la nitidez de la imagen y es algo molesto, la verdad. Sí que es verdad que el retrovisor lo vamos a mirar poco,
solo cuando vayamos a maniobrar. Pero cuando aceleramos y vamos hacia adelante, si quieres comprobar si te sigue alguien o para incorporarte, es algo molesto que vibre tanto. Como os decía de antemano, muchísimas gracias al Grupo Valar por dejarme probar esta moto. Es una moto preciosa, a mí me ha encantado. La verdad es que pensaba que no me iba a gustar tanto, pensaba que era un exceso de precio. La veo muy bien de precio para todo lo que tiene y sinceramente es para pensárselo, ¿eh? Así que nada, cualquier duda que tengáis, dejadmelo en comentarios, intentaré responderosla. Si os ha gustado este vídeo, también dejadlo en comentarios. También suscribiros, porque así podréis ver todo el contenido que voy subiendo. Y nada, espero que os haya gustado esta prueba, espero que os guste esta Aprilia. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Es un modelo que compite directamente con la R7, con la CBR650R, con la Kawasaki, bueno, todo el sector ahora que tenemos medio F, medio R, más que nada por R por prestaciones, F por postura, pero aún así yo creo que son unas R's muy logradas, bastante más ajustadas de precio de lo que estamos acostumbrados de las antiguas. Así que espero que os haya gustado, espero que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo.